La proyección astral es una experiencia fuera del cuerpo, durante el cual el cuerpo astral abandona el cuerpo físico y viaja al plano astral. El concepto de proyección astral depende de la creencia de que hay algo que se llama plano astral y que es uno de los siete planos del ser, y los seres humanos generalmente viven en el plano material. No es ningún secreto que la sociedad moderna nos hace vivir en un mundo material. Se considera que el plano astral mítico es el hogar de no solo las almas que encuentran su camino hacia su próxima vida o lugar de descanso final, sino también los ángeles y espíritus que son más que humanos. ¿Cuáles son las señales de que has realizado o estás realizando un viaje astral? La primera señal es el miedo. El miedo es lo que experimentas primero, y el miedo es lo que te despertará una y otra vez a medida que recuperas la conciencia cada vez. La segunda señal es la velocidad en la que dejas tu cuerpo. Es muy rápido, a veces se convierte en velocidad de la luz. Otra señal es que sientes la sensación de que tu cuerpo se eleva de a pocos y sientes cómo sales de tu cuerpo. Puedes verte flotando y verte a ti mismo en el lugar en el que te encuentres en ese momento. De la nada, apareces de forma consciente en otro lugar, muchas veces desconocido. Sientes la sensación o experimentas que estás volando. Suele pasar justo en el momento en el que estás a punto de dormir. Al inicio de la experiencia de salir del cuerpo físico y querer regresar a tu cuerpo, sientes una sensación de cansancio. Eso porque tu espíritu hizo todo el esfuerzo posible por regresar al cuerpo físico, al estar viviendo una experiencia extraña aún. Este suceso increíble ocurre en la mente consciente, y por eso es imposible olvidar lo que ves y sientes. A nivel espiritual y físico pueden existir muchos peligros. ¿Puedes morir físicamente mientras proyectas astralmente? Existen seres lo suficientemente poderosos y fuertes para cortar tu cordón plateado mientras eres astral, pero la posibilidad real de que esto ocurra es realmente pequeña. Tu cordón de plata es la atadura que mantiene tus cuerpos astral y físico unidos. ¿Somos vulnerables si salimos demasiado lejos? El cordón plateado puede estirarse mucho y no enredarse, rasgarse ni cortarse. Pero tienes que proteger tu cuerpo, tu cordón y tu ser astral. Usa luz blanca, luz dorada. Llama a tus guías para que te protejan. Mantén tu vibración realmente alta. Evita el miedo si puedes evitarlo. Y pide a Jesús, a otros maestros ascendidos, a los ángeles e incluso a Dios para que te mantengas a salvo mientras viajas. ¿Puede un demonio poseerte mientras eres astral? Un demonio solo puede poseerte si lo dejas. Sin embargo, hay entidades que pueden absorber tu fuerza vital y agotarte bastante bien, por lo que debes evitarlos tanto como sea posible. ¿Puedes perderte y olvidar cómo volver a tu cuerpo? No, sería como olvidar dónde vives cuando viajas fuera del país. Sin embargo, puedes demorarte en regresar a tu cuerpo. Chicos, ¿qué tal? Estamos nuevamente aquí y no nos hemos convertido en un canal hipster. Pero hay una razón por la que Carlos está así el día de hoy. Y sí, son los ojos. Estoy un poquito mal de los ojos, de los dos todavía, así que tengo que usar los lentes, pues, ¿no? Cayeron nomás, ya. Sobre el tema de los viajes astrales, ¿no? Este tema es bastante interesante, de verdad. Vamos a profundizar un poquito más, y de verdad, vamos a profundizar un poquito más acerca de este tema, porque también hemos tenido experiencias de este tipo, y probablemente algunos de ustedes estén teniendo este tipo de experiencias y aún no lo sabe. Y entonces, pues aquí vamos a resolver esas dudas, ¿no? Bueno, sí. En el caso de viajes astrales,
Aparte de ser muy misterioso, muchos indican de que puede ser peligroso también, al menos para las personas que no lo saben manejar o que se llegan a emocionar tanto de repente por la experiencia, ¿no? En lo personal, yo, bueno, no puedo asegurar que he vivido un viaje astral, pero sí pienso yo que fue un viaje astral, creo. No sé, no estoy segura, porque fue algo... Algunas características podría ser. Sí, fue algo muy extraño. Eso fue en un viaje que yo tuve a Cusco, a la ciudad de Cusco. Y estaba durmiendo y empecé a sentirme bastante incómoda, así de la nada. Y de repente, cuando desperté, vi mi cuerpo echado en la cama. O sea, yo como que estaba encima. Y era una sensación tan fuerte, tan, bueno, fea para mí, porque me asusté y era como que intenté volver, no, intenté aferrarme nuevamente, como que regresar, ¿no? Porque sí, me asusté. Sí, la verdad es que sí, como que la experiencia no me gustó mucho. Yo no sé si es que fue un sueño, no sé, pero cuando yo hice ese ademán de querer volver desesperadamente, pues me desperté, supuestamente, ¿no? Y entonces no sé si es que habrá sido un viaje astral, pero bueno. Parece. Sí. Pero bueno, tiene que ver, primero, para el tema de los viajes astrales, ¿no? Muchos se preguntan cómo hacer un viaje astral, o sea, cómo lograr hacer un viaje astral. Tiene que ver mucho la meditación. Yo he vivido la experiencia muchas veces de los viajes astrales y seguro que algunos por ahí que no son muy seguidores van a poner debajo en los comentarios, ¿no? ¿Qué te has fumado? Todo eso, ¿no? Pero no, esto no tiene nada que ver con eso, esto tiene que ver con la parte espiritual en realidad. Si tú meditas mucho, y es lo que yo hacía de bastante joven, pues llegas a una claridad en la cabeza que te permite hacer este tipo de viajes, ¿no? Muchos dicen que el yoga también, si practicas yoga, también te sirve para hacer viajes astrales. Hay algunos comentarios de personas que han practicado yoga mucho tiempo y al final nunca han conseguido lograr un viaje astral. Entonces, es relativo, ¿no? A ver, yo también sentí muchas veces la sensación que sintió Flor. Pero lo mío sucedía y empezaba desde niño, a ver si por ahí alguien coincide conmigo. Y es que yo soñaba, ahí yo sí siento que estaba soñando, que mi cuerpo pues siempre saltaba y siempre caía pues parado y muy lento, ¿no? Como si flotara. Y eso siempre me pasaba de niño, siempre en un determinado lugar, muy extraño, muy seguido. Entonces, después sí como que ya me fue gustando, ¿no? La sensación, el vacío en el estómago. Pero luego ya de adolescente, ya de jovencito, pues llegó un momento donde de la nada, porque este es un proceso, ¿no? De la nada me fui a dormir y de pronto aparezco frente a mi casa, ¿eh? Y yo pues vi, ustedes habrán visto de noche cuando salen de madrugada, por ejemplo, el ambiente es totalmente diferente, ¿sí? Se siente, pues. Se puede describir que es un ambiente así de madrugada, de todas maneras. Pues yo, imagínense, ¿no? Yo me voy a dormir y de pronto estaba parado frente a mi casa. O sea, viendo toda la parte frontal de mi casa. Y me pregunté, empiezo a fijarme alrededor y veo pues las luces de las calles totalmente solitarias. Con este ambiente de madrugada y me pregunto qué estoy haciendo aquí, ¿no? O sea, yo debo estar dentro, debo estar en mi casa porque se supone que estoy durmiendo. Estaba totalmente consciente, entonces agarro y lo que hago es, pues, por parte del susto también, pues agarro y regreso, voy corriendo hacia la parte frontal de mi casa y es como que lanzo un salto y de pronto, pues, siento la sensación y despierto, ¿no? Despierto y... Y nada, esa fue la primera vez que tuve una experiencia de ese tipo, ¿no? Y luego me empezaba a pasar de que ya todas las noches prácticamente, casi todas las noches, ni bien empezaba a dormir, como dice una de las características de lo que es un viaje astral, ni bien empezaba a dormir, es más, me tiraba, cerraba los ojos
Y yo sentía que mi cuerpo empezaba a elevarse. Bueno, supuestamente mi cuerpo, pero en realidad era el espíritu, pues, ¿no? Y se elevaba. Era como que así, ¿no? Que, como que yo miraba hacia abajo y yo sentía cómo se elevaba, pero empieza a elevarse las partes de la pierna. O sea, tú estás ahí. La parte de la pierna es la que empieza a elevarse así. Empieza a elevarse y empieza a elevarse. Y esa sensación de que algo raro está pasando, porque no es muy agradable al principio, pues hace que quieras regresar, ¿no? Y es lo que yo hacía todas las noches. Luchaba por regresar, pues me aferraba, hacía un esfuerzo tremendo. Es más, a veces sentía que me agarraba del costado de la cama y hacía el esfuerzo para volver, y cuando volvía, pues me despertaba bastante agitado, ¿no? Era muy extraño, y además que se volvió muy frecuente. O sea, empezó todas las noches con el mismo asunto, ¿ya? Estoy hablando cuando era adolescente, ya empezaba a pasar ese tipo de cosas. Y bueno, entonces un día salgo, igual pasa lo mismo, y empiezo a salir en mi cuerpo y decido, pues, salir, a ver qué pasa, ¿no? Dejarte llevar, ya. Me voy a dejar llevar. Me dejo llevar y de verdad, pues, sales y empiezo a ver mi habitación. Todo oscuro, obviamente, porque las luces estaban apagadas. ¿No te da miedo? No, porque estaba flotando, y entonces empecé a jugar con las paredes de mi cuarto, ¿no? Empecé a jugar, a impulsarme con las paredes de mi cuarto, a darme volantines. Y luego, ojo, y luego empezaba la sensación de que empezaba a elevarme más. O sea, empezaba a jugar, sí, todo bonito hasta ahí. Pero de pronto empezaba a elevarme más, como que ya llegando casi hasta el techo. Y eso me asustaba, ¿no? Me asustaba, y ya cuando sucedía eso, pues otra vez regresaba. Y varias veces me pasó eso, varias veces salí, jugué, flotando, y luego regresaba. Hasta que un día, pues decido, ver qué es lo que pasa, ¿no? O sea, me dejo llevar y digo, ¿qué sucedería si floto y ya no insisto en regresar, sino que me dejo llevar? ¿Y hasta dónde puedo elevarme? Peligroso de todas maneras. En realidad lo pensé, y eso lo pensé de despierto, de día todavía, que si la próxima vez podía hacer eso, ¿no? Y de verdad, cuando salí del cuerpo y ya estaba consciente, pues me acordé de lo que me había propuesto hacer. Entonces me dejé llevar, y sí, empecé a jugar, de pronto empecé a elevarme más, llegué al techo y sentía que pasaba por el techo, y de pronto aparecí en un lugar totalmente extraño, descampado, parado, así como en un cerro. No había nada, ni siquiera había casas, creo que había una casita hacia el fondo con una lucecita, pero aparecí parado así, ya. Y ese fue el resultado de haberme dejado llevar. Pasé a la siguiente etapa, ¿no? De ir a otros lugares, básicamente. Algo que me gustó mucho fue que sentía la posibilidad de volar. O sea, sentía la facilidad, ¿no? Sentía que podía, mejor dicho, volar. Entonces agarraba, y me acuerdo que me tiraba así como a la piscina, y tu cuerpo flota. Entonces empiezas a recorrer todos los lugares, pero como que volando. ¿Sí? Tú controlas eso. Tú lo controlas. Y me pasó varias veces salir, llegaba a lugares desconocidos, raros, a veces tétricos. Me impulsaba, quería como que salir, llegar hasta las nubes. Y era loco, era una sensación muy extraña. A veces no es muy normal, no es muy agradable al inicio, pero luego sientes que tú lo puedes controlar, ¿eh? O sea, al menos llegué a esa etapa, ¿no? Bueno. Hasta ahí yo no sabía muy bien qué es lo que estaba pasando conmigo, hasta que empecé, oye, ¿qué está pasando? Esto es raro, esto no sucede normalmente. Entonces busqué información, averigué un montón de cosas, y al final, increíblemente, me di con la sorpresa de lo que yo estaba pasando, era que estaba teniendo viajes astrales, porque no era la única persona que tenía ese tipo de experiencias, sino que muchas personas habían contado y contaban lo mismo, ¿no? El proceso de que tus piernas son las que se elevan primero, todo coincidía. Era increíble. Increíble realmente. Y una de las cosas, ¿no?, que también mencionamos en el video ahora, fue los peligros que pueden existir
en el plano astral. A mí me pasó una vez de que... Sí, esa parte me gusta mucho porque sí, como que ahí se demuestra, ¿no? El peligro que puede representar. A veces sí. También. A veces puede pasar y también no estaba muy enterado del tema, bueno, una vez salí de mi cuerpo y estaba en el plano astral y volaba y todo bonito, ¿no? O sea, todo divertido. Hasta que volteo, porque siento algo extraño, y veo a una sombra, a un ente oscuro, a una sombra oscura así casi sin forma, horrible, que venía hacia mí, ¿no? Que venía así, wow. Así como que persiguiéndome por detrás. O sea, en ese momento todo el ambiente estaba oscuro. Donde yo estaba, en el lugar en el que yo estaba. Y es nuestro gato. Es el gato. Oye. Y el ambiente estaba súper oscuro y justo volteo y había este espectro que me estaba siguiendo. Obviamente sentía la energía negativa. Y empezó él también volando a perseguirme, ¿no? Y yo lo miré y no me asusté. Me pareció extraño. No me asusté porque sentía que yo tenía el control de la situación y sentía que tenía la capacidad de poder librarme de esa cosa que estaba que me perseguía, ¿no? Una cosa negra como el gato. Bueno, y entonces y al final me acuerdo que aumenté la velocidad del vuelo que estaba dando y al final llegué a parar, estaba volando sobre el mar, me acuerdo, pero dejé de, muy atrás a esta criatura. Luego también averigüé sobre eso, ¿no? De que sí hay peligros, pero que normalmente no son una amenaza real, ¿no? Pero te pusiste a pensar, o sea, ¿qué hubiera pasado si es que te llegaba a alcanzar? No tenía miedo, No, no emanaba nada, alguna energía. Energía negativa, era un ente negativo de todas maneras, pero yo no le tenía miedo en ese momento. Bueno, otro punto más ya para cerrar y no hacerla tan larga, es sobre que sí, llegó un momento en el que yo ya empecé a dominar, o sea, yo provocaba el viaje, ¿no? Los viajes astrales, y tenía un método, mi método era... Mi cuarto totalmente en silencio, la luz tenue, amarilla, dorada, tirado sin almohadas, ¿ya? Los brazos bien estirados, las piernas también súper estiradas, los brazos al costado. Y me acuerdo que ponía pues, la cabeza como que hacia arriba, muy hacia arriba, y empezaba a respirar despacito, muy, muy suavecito. Cada vez más suave, más suave, más suave. Y llegaba un momento en que empezaba todo. Y salía. Como experiencia propia, les puedo decir que el tema de los viajes astrales tiene mucho que ver con la parte espiritual. Las personas que no han meditado nunca en su vida o que siempre han ido por el lado incorrecto de la vida, probablemente no lleguen a tener este tipo de experiencias. Y si has tenido esas experiencias y te has portado mal, pues quizás no lo vuelvas a tener. Ups. Bueno, es algo muy espiritual en realidad. Es demasiado espiritual. Bueno, chicos, entonces yo imagino que ya hemos resuelto algunas dudas de algunas personas que querían saber lo que es un viaje astral. Esto no es un cuento, esto es real. Les hemos, bueno, comentado nuestras experiencias reales también, y nada, para eso estamos aquí haciendo estos videos, ¿no? Les contamos las cosas que vivimos, les contamos cosas que no solamente el chamullo de agarrarnos un papel les estamos contando, ¿no? Son cosas que a veces pasamos. Así es, y si ustedes han pasado por ese tipo de experiencias también háganos saber, no sé, envíennos un correo electrónico o mándennos sus comentarios. Ya saben que pueden visitarnos en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, obviamente también a través de YouTube. Y siempre estamos pendientes de cada mensaje que ustedes nos mandan contándonos pues cada situación por la que ustedes pasan. Chicos, muchas gracias por vernos y escucharnos también. Los que se quedaron hasta el final, pues muchas gracias también. No olviden compartir, dejarnos un like, siempre nos ayuda muchísimo eso.
Y ya nos estamos viendo un próximo video aquí en La Hora Muerta Empieza. Queremos conocer a todos los viajeros astrales. ¿Quiénes son? Chicos, nos vemos en el próximo video. Adiós. Chao. Si te gustó el video, no olvides dejarnos un like y además compartir este canal con tus amigos. Gracias y nos vemos en un próximo video, aquí, en La Hora Muerta Empieza.